Pues como decíamos, vamos a escuchar a continuación a Leticia Pérez Cruz, que viene de parte de ZAS, la Red Vasca Antirrumores. Nahi duzunean, Leticia. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Leticia Pérez y vengo de la Asociación Amecadi, como bien me presentaba Rosa. En primer lugar, quería agradecer a la organización por la atención durante estos días y la buena acogida durante esta mañana. Y también a la Escola por la atención puesta en la Red Vasca Antirrumores, en ZAS, por permitirme estar hoy aquí y contaros la experiencia que estoy viviendo dentro de la Red ZAS. Desde Amecadi somos una entidad que pertenece a la Red ZAS y también somos facilitadoras de redes de agentes antirrumores en diferentes municipios de Euskadi. Entonces, bueno, yo, como veis, suelo estar más en ese lugar que en este, porque soy facilitadora de grupos, entonces espero que tengáis un poco de paciencia conmigo, porque estos espacios se me dan un poco peor, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Voy directa a contaros qué es ZAS. ZAS es el nombre y las siglas en euskera de la Red Vasca Antirrumores, Zurrumurruen Aurkako Sarea. Somos una red de agentes sociales e instituciones públicas que llevamos a cabo diferentes iniciativas antirrumores adaptadas a cada municipio o a cada ámbito de actuación, ¿no? Y todas desde una perspectiva y un enfoque de derechos humanos, intercultural y antirracista. Me voy a basar en dos definiciones para poder explicaros qué es eso de las estrategias o iniciativas antirrumores, ¿no? Que, como veis, como decía al inicio, son la base de ZAS, de la Red Vasca Antirrumores. Comienzo con esta definición que siempre utilizo yo, que me parece como muy sencilla, ¿no? ¿Qué son las estrategias antirrumores o las iniciativas antirrumores? Pues son proyectos de participación y sensibilización social que tienen como objetivo principal desmontar los rumores que escuchamos en nuestra vida cotidiana, estereotipos negativos, prejuicios que existen hacia la población de origen extranjero, que por supuesto son falsos y que perjudican y afectan a la convivencia de nuestros barrios, de nuestros municipios. Bueno, para ello, lo que se generan y se crean desde todas las iniciativas antirrumores o desde las estrategias antirrumores son redes de personas y movimientos sociales, agentes sociales, que comprometidas con los valores de la interculturalidad, a través de una formación y una reflexión, lo que hacemos es convertirnos de alguna forma. Ya el término convertir no me convence del todo, pero bueno, convertirnos en agentes antirrumores, ¿no? Que es un término que utilizamos desde las estrategias antirrumores. ¿Para qué? Pues simplemente para desmontar, bueno, simplemente, ni que fuera poco, ¿no? Para desmontar esos rumores que escuchamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que vemos que afectan a la convivencia y que, por supuesto, tenemos una capacidad, cada persona, cada vecino y cada vecina de Vitoria-Gasteiz, de poder llevar todo este aprendizaje que contienen las redes de agentes antirrumores a nuestros espacios de influencia, a nuestros entornos. Entonces, si quieres pasar. Gracias. Sí que es cierto que el término antirrumores, su versión en euskera, zurrumurruriquez, viene o nace en Barcelona en el año 2010, dentro de su plan de convivencia y diversidad, y se enmarca en Barcelona Antirrumors, ¿no? Se apoya en todas estas metodologías que desarrolladas en un proceso de consolidación y de expansión han trascendido no solo en Barcelona y Euskadi, sino que también han trascendido a nivel estatal, europeo incluso, e incluso internacional. Seguro que alguna de vosotras ha escuchado por ahí estrategia antirrumores, ¿no? Le suena de algo, ¿no? Y muchas veces no solo en Euskadi, ¿no? Me baso también en esta, como os decía, en otra definición de qué es la estrategia antirrumores. Me baso en la definición de Daniel de Torres, uno de los ideólogos de la estrategia antirrumores en Barcelona. Es un proceso, como veis, de cambio social, ¿no? Que lo que tiene como objetivo es prevenir la discriminación, promover la inclusión y la interacción positiva y aprovechar al máximo la diversidad. Sí que me gustaría también centrarme en esta segunda parte de la definición de Daniel de Torres, en la que me parece interesante que habla de estrategia innovadora de ciudad. Es interesante que pongamos el enfoque en que es una estrategia desde lo local. ZAS viene a reflexionar desde lo global, luego lo explicaré, pero la estrategia antirrumores siempre debe ser impulsada desde el ámbito local. Por otro lado, también me parece interesante cuando Daniel de Torres habla de promover un cambio en las percepciones,
Normalmente los proyectos, las personas que trabajáis en el ámbito social, que veo que aquí hay varias de vosotras, seguro que estáis conmigo en que nos centramos muchísimo en las actitudes, en los comportamientos. Desde la estrategia antirrumores intentamos ir un paso previo, ¿no? Trabajar desde un paso previo, desde las percepciones, con toda la complejidad que ello atañe, ¿no? Pero sí que es cierto que trabajar desde las percepciones nos ayuda luego a poder enfocarnos en los comportamientos. No tanto cambiar esas actitudes y comportamientos, a veces hablamos de cambiar, de convencer, pero está claro que ese no es el lugar. Sería más bien sembrar la duda, generar cuestionamientos, o sea, y es más fácil si lo hacemos desde las percepciones, desde este trabajo. ¿Sí? Y por último, otro de los detalles que me gustaría destacar de la definición de Daniel de Torres es una de las señas de identidad de la estrategia antirrumores y tiene que ver con la triangulación. Es decir, en la estrategia antirrumores es importantísimo que el impulso sea compartido desde esta triangulación. ¿Y cuál es esa triangulación? Por un lado, las instituciones públicas, en segundo lugar, los movimientos o las organizaciones sociales y, en tercer lugar, la ciudadanía, los vecinos y vecinas de los municipios y de los barrios. Esta es, para mí y para muchas de nosotras dentro de ZAS, la potencialidad de la estrategia antirrumores. Vale. Ahora me gustaría comentaros por qué es necesaria una estrategia antirrumores con tres ideas. Seguro que hay muchas más y mis compañeras podrían decirla también, pero quiero centrarme en tres ideas por las que yo pienso que es interesante y es necesaria incluso una estrategia antirrumores. En primer lugar, contaros, seguro que conocéis la pirámide del odio, ¿no? Esta imagen que nos representa muy bien cómo las violencias pueden ir generándose de una forma estructurada en forma de pirámide, ¿no? ¿En qué nos centramos en la estrategia antirrumores? Nos centramos en incidir fundamentalmente en la base de la pirámide del odio, como veis ahí, en las actitudes prejuiciosas, ¿no? Es cierto que es imprescindible que sigamos incidiendo en el resto de los niveles de la pirámide del odio, pero claro, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones no ponemos atención, no ponemos el foco en la base, como si no fuera importante, ¿no? Y es precisamente la base del resto de niveles de la pirámide. Si quieres, pasa un poquito más y ya dejo todas y listo. Es que recasco. Como veis, si la idea que tiene la estrategia antirrumores es incidir en esta base de la pirámide del odio para reducir al máximo posible estas actitudes prejuiciosas para que el resto de los niveles superiores no se puedan construir, ¿no? No se puedan ir desarrollando. Entonces, aceptar estos comportamientos que en muchas ocasiones nos parecen que tienen poca importancia, que son banales, pues aceptar estos comportamientos, la pirámide del odio nos recuerda que puede dar lugar a comportamientos o actos de los niveles superiores, ¿no? Que tienen que ver, como veis, con la violencia, con incluso, ¿no?, en los niveles superiores con el genocidio, en los casos más extremos de violencia, ¿no? Entonces, me parecía como una imagen muy clara que nos podíamos llevar todas de aquí, ¿no? Como diciendo, ostras, cuando yo esté en mi entorno, tengo que hacer un clic con esa base de la pirámide del odio y cuando escuche estos rumores, estas actitudes prejuiciosas, yo también puedo ser agente antirrumores. Vale. Vale, otra de las imágenes que me parecía bastante gráfica para poder explicaros por qué es interesante y necesaria la estrategia antirrumores tiene que ver con tres elementos. En primer lugar, el miedo. Todas y todos vivimos en este contexto actual, ¿no?, de incertidumbre, incluso de miedo, en muchas ocasiones. En segundo lugar, vivimos en el mundo en la era, ¿no?, de la comunicación, de la información, pero no sé si compartís conmigo que en muchas ocasiones sentimos que toda esa información a veces es desinformación, ¿no? Nos cuesta a veces contrastar esas noticias que encontramos o nos cuesta encontrar esa información veraz, esas fuentes fidedignas. Entonces, esta combinación de miedo y desinformación en algunos casos puede generar narrativas o discursos de odio, de rechazo. Entonces, me parece que es necesaria la estrategia antirrumores. ¿Por qué? Porque atiende, por un lado, las emociones que hay detrás de los rumores, bueno, detrás de las personas, ¿no?, que los rumores es algo más abstracto, detrás de las personas que difunden esos rumores, también atiende a la información, a la necesidad de crear argumentarios, datos, fuentes fidedignas,
documentación veraz que nos informe sobre esos rumores que existen, si son ciertos, si no lo son, qué parte hay de verdad, qué parte no es cierta. Y todo ello hace que hagamos que los discursos de odio y de rechazo pues tengan menor espacio, ¿no? Entonces, por eso esta imagen me parecía también clave para identificarlo, ¿no? Vale, por último, contaros por qué me parece interesante la estrategia antirrumores. Y esto, bueno, esta imagen es una invitación también a que os la podáis llevar cada una y cada uno tras esta jornada. ¿Por qué? Porque es muy sencillo esta construcción de los estereotipos, de creencias, categorizaciones que hacemos, en muchas ocasiones para simplificar la realidad, nos ayuda a entender la realidad, pero en otras muchas construimos estereotipos negativos, en el caso de la estrategia antirrumores, hacia personas de origen extranjero, ¿no? Los construimos casi sin darnos cuenta. ¿Y cuál es el problema? En el caso de los estereotipos negativos, el problema existe cuando pasamos a los prejuicios. La emoción nos invade y con ella las actitudes hostiles. Y es muy sencillo, muy fácil, o sea, este proceso ocurre casi sin darnos ni cuenta, que lleguemos a actos de discriminación, a actos discriminatorios. Entonces, yo os invito a que podáis llevaros esta imagen para que podáis reflexionar cada una y cada uno en vuestros entornos sobre qué construcciones hacemos cada una y cada uno sobre diferentes colectivos, en el caso de la estrategia antirrumores, sobre las personas de origen extranjero, cómo nos sentimos cuando tenemos esas creencias y si llevamos a cabo actos de discriminación o no. Que nos pongamos un poco como a reflexionar de forma personal. Entonces, os invito a ello. Y bueno, ante todo este contexto que os presento, para propiciar estos cambios tan profundos, ¿no?, de los que os estoy hablando, ¿no?, cambios en las percepciones, creo que las iniciativas antirrumores llevaban muchísimo tiempo pensando que hay que ir más allá, ¿no?, que lo local es el lugar de impulso, pero que teníamos que ir más allá, que es preciso alcanzar, como digo, nuevos niveles de influencia para propiciar esos cambios tan profundos, ¿no? Fundamentalmente, centrándonos en esa triangulación que os comentaba al inicio, ¿no?, en la que están las instituciones, en las que están agentes sociales, movimientos sociales y ciudadanos, vecinos y vecinas a nivel particular. Y bueno, también era imprescindible con el boom de las estrategias antirrumores, porque seguro que habéis escuchado en diferentes ciudades, municipios, a nivel europeo. Ahora mismo creo que son más de 70 los municipios que forman parte, que tienen una estrategia antirrumores, que impulsan una estrategia antirrumores, ¿no? Entonces, con todo ese boom de estrategias antirrumores, se nos hacía también como necesario, imprescindible, ponernos a reflexionar sobre objetivos, sobre metodologías, compartir qué experiencias han sido exitosas en cada municipio, qué tenemos en común, qué diferencias tenemos que podemos compartir también y que son interesantes. Entonces, desde ahí es por ello que desde 2011… perdón, es que me, como no… No, soy yo. Ay, que me cuesta, que yo estoy más acostumbrada a darle. Bueno, y es por ello que desde 2011, desde que el Gobierno Vasco inició su campaña, igual recordáis, Frena el rumor, se llamaba, con una guía contraargumentando rumores y estereotipos negativos hacia la población de origen extranjero. Bueno, pues desde ahí ha habido un grupo de personas que trabajamos en iniciativas y estrategias antirrumores, que hemos ido de forma periódica y constante reuniéndonos y manteniendo reuniones para compartir, como os decía, todas estas vivencias. Y hemos podido interconectar un buen número de estrategias antirrumores que se han ido desarrollando en Euskadi. Tras todas estas reuniones periódicas que se han ido dando, en marzo de 2016, realizamos una presentación oficial en Donosti, en la que se presenta la Red Vasca Antirrumores con sus siglas ZAS y bueno, con base en un manifiesto que todas estas entidades y otros profesionales e instituciones públicas que aquí veis han firmado, ¿no?, y que de alguna forma se comprometen a llevar a cabo. Entonces, bueno, esta es una pequeña muestra. Como veis, están las tres diputaciones, Gobierno Vasco, diferentes ayuntamientos, el Observatorio Vasco de Inmigración y Ikuspegi, y luego, pues como veis, ACCEM, CEAR Euskadi, Caritas Vizcaya, Sorracismo, Fundación Ayacuría y otras muchas entidades que se han ido sumando y que se están sumando en estos momentos a las rezas. Vale. No sé.
Vale, bueno, pues quiero centrarme también en los objetivos. Estoy corriendo mucho y le miraba a Rosa para saber cuánto tiempo me quedaba, porque quiero dar después la palabra a una de las personas que forman parte de la red antirrumores del municipio de Vitoria-Gasteiz, en concreto del Pilar Iparralde, y me apetecía que escucharais qué es eso de ser agente antirrumores en primera persona, por eso estoy igual un poco acelerada. Pero luego, si queréis, calmada, os contesto las preguntas que queráis y en el café igual. Entonces, bueno, centrándonos en los objetivos, en estos momentos hay cuatro objetivos que me parece interesante resaltar. A pesar de que estamos en un periodo de reflexión estratégica y adelanto, así que esto puede modificarse en cualquier momento, pero bueno, estos sí que son los objetivos base que dieron pie a esa presentación en el 2016. Bueno, ser un espacio para el conocimiento y el análisis de buenas prácticas en relación con las estrategias antirrumores, algo necesario, algo obvio, reunirnos, conocernos, conocer las estrategias antirrumores, analizarlas, conocer buenas prácticas, algo que cualquiera de las redes que estáis aquí seguro que también hacéis y que veis interesante. Por otro lado, también generar experiencias de trabajo conjuntas. Nos parecía interesante no solo quedarnos en el ámbito local y en la reflexión como estrategias antirrumores, porque creíamos que podíamos tener, con todo ese plantel de instituciones públicas y entidades que os comentaba, ¿no? Nos parecía importante poder salir a otras acciones que fueran propias de la red, ¿no? Entonces, nos parecía interesante este objetivo también. Tercer objetivo, propiciar un canal para la difusión y la multiplicación del impacto social de las experiencias antirrumores generadas en Euskadi. Bueno, luego os enseñaré algunos de los… Bueno, os presento algunos de las redes sociales y de los medios en los que nos podéis encontrar. Y último objetivo, incorporar a nuevos agentes sociales e institucionales con los que compartir experiencias y objetivos, ¿no? Estamos en un momento, aunque os estoy hablando de antes de 2011, ¿no? Este grupo, seguimos en un momento de cambio, ¿no? La Red Vasca Antirrumores es una red abierta a nuevos agentes sociales y a nuevas instituciones públicas, porque creemos, a pesar de la complejidad, ¿no?, que esto atañe, esta triangulación atañe una complejidad, y ya lo decía en el inicio el director de participación, que los procesos participativos son complejos, pero somos valientes desde la Red ZAS y queremos, bueno, que sea lo más abierta posible para que ese efecto multiplicador que tiene como base la estrategia antirrumores, bueno, pues se genere en todos los espacios posibles, porque, como sabéis, los rumores están en todos los espacios y en todos los lugares. Entonces, cuanto más lejos lleguemos, consigamos llegar, pues más rumores conseguiremos desmontar o nuevas narrativas, ¿no?, podremos crear, que igual me gusta más esta segunda parte también. Bueno, estamos en un momento, como os decía, también de intensa actividad, y por eso estos cuatro objetivos que os comentaba, probablemente iremos ampliándolos en los próximos meses. Desde las Red ZAS realizamos reuniones mensuales con lo que decía, la complejidad, es una asamblea grande, todas estas instituciones públicas, todas estas entidades, nos sumamos en asambleas mensuales, reflexionamos sobre las experiencias que estamos teniendo y veíamos necesaria e imprescindible una reflexión estratégica en la que estamos ahora mismo inmersas y que durará hasta junio. Así que ya os contaré, para eso de junio, ya os contaré cómo nos ha ido y cómo hemos ampliado todos estos objetivos. También es cierto que no paramos la actividad porque, como veías, en uno de los objetivos queríamos generar acciones como ZAS, como Red Vasca Antirrumores, y es por ello que en los próximos meses seguro que escucharéis que abrimos un ciclo de conferencias para trabajar todos estos temas de las estrategias antirrumores en diversos municipios, ¿no?, organizada desde ZAS, con la verdad que un elenco de profesionales que es maravilloso. Así que, si tenéis la oportunidad, serán conferencias muy, muy interesantes. Y, por otro lado, también seguimos trabajando en el diseño de un catálogo de experiencias antirrumores para que cada persona, cada entidad o cada municipio pueda elegir también llevar a sus entornos la estrategia antirrumores, ¿no?, generar esos efectos multiplicadores que decía, ¿no?, de una forma sencilla. Bueno, estas son algunas de las ideas que ahora mismo, en las que estamos ahora mismo inmersas desde ZAS. Y, bueno, antes de dar la palabra a Pablo, sí que me gustaría que aquí tenéis, como os había dicho antes, algunos de los espacios digitales donde nos podéis encontrar. La web sufrirá también algunos cambios en los próximos meses con esto de la reflexión estratégica,
Y bueno, nos encontráis también en Twitter y en el Facebook. Podéis ver en la web y en el Facebook, fundamentalmente, todas las actividades que vamos viralizando, de alguna forma, desde las iniciativas antirrumores municipales de varios de los municipios de Euskadi que participamos en ZAS, ¿vale? Para que podáis estar atentas y atentos, pues ahí nos podéis seguir. Y bueno, lo que decía, antes de dar la palabra a Pablo, agente antirrumores del Pilar Iparralde, para que, bueno, pueda contar él en primera persona, que esto me parece interesante, ¿no? Que es eso de ser agente antirrumores, que así a priori como que suena un poco raro, ¿no? Agente antirrumores, pero no, la verdad es que tiene mucha amiga. Y bueno, quería mostrar esta imagen, que seguro que compartís muchas y muchos de vosotras, ¿no? Porque fundamentalmente la quería mostrar para agradecer a todas esas personas que forman parte de las redes antirrumores de varios de los municipios, de muchos de los municipios de Euskadi, ¿no? Que tengo el placer de facilitar esos grupos y, en especial, ya que estamos en Vitoria-Gasteiz, dentro de la estrategia municipal antirrumores, a la red antirrumores de Salburua y a la red antirrumores del Pilar Iparralde, porque hacen un trabajo increíble al que os animo que os podáis unir cuando consideréis, porque no solo se forman con una formación básica muy potente, sino que también asisten a seminarios específicos sobre rumores que les preocupan de la realidad actual, proponen acciones, reflexionan sobre cuáles son las situaciones cotidianas con las que se enfrentan y que tienen que afrontar en su día a día, ¿no? Conversaciones que pueden salir, lo mismo en el poteo con la cuadrilla, en la cena de Navidad, y que seguro que ahora muchas de vosotras os están viniendo a la cabeza, ¿no? Entonces, quería agradecer a estas personas porque las rezas es una red realmente de redes. O sea, hay muchísimas redes que están funcionando. Y, bueno, un ejemplo de ello es que esta presentación no habría sido posible sin una de las agentes antirrumores que está por ahí también, que Marta, de la red antirrumores del Pilar Iparralde, y que también tenemos a Pablo aquí como agente antirrumores, ¿no? Por eso quería deciros que estas son acciones antirrumores, ¿no? Pequeñas acciones antirrumores que, de forma voluntaria, vecinos y vecinas de los municipios pues eso, dan a conocer y multiplican este efecto, ¿no?, que tiene la estrategia antirrumores. Entonces, bueno, es imposible, ¿no? Creo que, como dice la frase, si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado. Gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Pablo, trabajo en ACCEM como técnico de discriminación. Como se nos conoce relativamente poco, voy a aprovechar el momento para explicar un poquito qué es lo que hacemos. ACCEM es una entidad que trabaja con personas solicitantes de protección internacional, lo que conocemos a través de los medios de comunicación como refugiados. En realidad, personas que están a la espera de si les resuelve o no la solicitud de asilo. Estamos en toda la península ibérica y realizamos una atención individualizada y personalizada para todas las personas que atendemos. Contamos con pisos de acogida en los que alojamos a las personas según llegan y luego les ayudamos en un proceso de mayor autonomía para que comiencen un itinerario laboral y de formación y progreso de vida. Tenemos varios técnicos especializados dentro de la entidad. Contamos desde lo más básico y normal y necesario, como clases de castellano, hasta con atención psicológica. También el resto de compañeros ayudan en el proceso de acogida para poder adaptar un poco la realidad de la que vienen estas personas a la realidad que se encuentran. Y como técnico de discriminación, cuando entré a trabajar en ACCEM, se me presentó la posibilidad de participar en el grupo antirrumores del Pilar Iparralde y desde hace año y medio pues he estado participando con ellos. Sí me gustaría recalcar algo de lo que ya ha hablado Leticia, que es este proceso que sucede entre estereotipo, prejuicio y discriminación, porque es algo básico de entender para poder entender por qué desde la estrategia antirrumor no confrontamos rumores, no intentamos invalidar la opinión del otro con argumentos lógicos o racionales, sino que intentamos tratarlo desde la sensibilidad de la persona. El estereotipo es un mecanismo que utiliza nuestro cerebro de forma constante. Lo adaptamos generalmente cuando pensamos en personas o en colectivos, pero realmente funciona de forma habitual para reducir información. Nuestro cerebro es tan inteligente como es tonto y va a haber momentos que, como no quiere volver a analizar todo de nuevo, realiza un camino, lo deja implantado en el cerebro y ahí se queda.
Esa idea es la que luego va a generar sentimientos o sensaciones en nosotros. Si tenemos la idea, el estereotipo metido de que las mujeres son malas conductoras, cuando vayamos conduciendo y veamos una mujer conduciendo a nuestro lado, vamos a sentir miedo. Lo mismo va a suceder con la población migrante. Lo interesante a pensar en esto es que los estereotipos surgen siempre por generalizaciones sin rostro. Atribuimos a un individuo características que estamos tomando que las tiene un colectivo por entero. En la inmensa mayoría de casos seguramente ni haya existido una interacción directa con la persona sobre la que tenemos el estereotipo. Vivimos el prejuicio, no somos conscientes del estereotipo. Nuestro cerebro no está reflexionando sobre por qué nos estamos sintiendo de esta manera. Ya lo tiene asumido, ya lo tiene adaptado y simplemente actúa en consecuencia y siente. Esto es lo que luego va a llevarnos al acto discriminatorio, al hecho fáctico de que suceda una amenaza, una agresión o lo que sea. Si entendemos esto, es cuando podemos entender que si una persona nos presenta comentarios como «hay 50 millones de personas que van a llegar a España y van a destruir nuestro modelo de vida», nuestra reacción no puede ser la de «no, estás equivocado, tu comentario es totalmente racista», porque la persona este dato no lo está dando desde una lógica, lo está dando desde un aspecto sentimental. Cuando nosotros interpelamos a esta persona y le ponemos en otra casilla, él está sintiéndose afectado a su sensibilidad. Entonces, no podemos actuar de esa manera. Tenemos que darle la vuelta, tenemos que intentar percibir o entender desde dónde ha venido esa sensación para que esta persona pueda entrar en contacto con el estereotipo que tiene en su cabeza. Es decir, lo que decía Leticia muy bien, vamos a generar una duda razonable, vamos a generar un punto de entrada para que esta persona pueda repensarse a sí mismo. No vamos a hacerle ver que está cayendo en un error, sino que le vamos a ofrecer otra perspectiva, otra posibilidad para ver las cosas. Esta es la lógica desde la que se actúa desde los grupos de antirrumor y, básicamente, se podría definir que realizamos cuatro, o que se sustenta en cuatro ejes de acciones. Por un lado, la formación, que es una parte capital. La formación no solo nos va a dar datos sobre el contexto de la realidad local, no solo nos va a dar conceptos y datos, no, también nos va a dar herramientas de comunicación de las que estamos hablando. Herramientas para que podamos tomar un discurso que nos agarra a lo más profundo de nosotros mismos y nos parece vomitivo y seamos capaces de tranquilizarnos, reflexionar y ser un paso más allá, no caer en el mismo juego del que puede caer la persona que nos esté interpelando. Dentro de todas las múltiples formaciones que hemos realizado, al margen de la formación inicial que se realizó antes de comenzar la andadura del grupo, se han realizado seminarios específicos. Uno de ellos fue específico sobre la RGI, datos, información, cosas con las que podemos contar. Pero el otro fue una experiencia que se llamó Malos Tragos, en la que personas que conocen un poco de actuación, de cómo simular situaciones como si de un teatro se tratase, simulábamos situaciones en las que recibíamos un comentario discriminatorio y veíamos, practicábamos distintas formas. Entonces, el grupo antirrumor no solamente va a daros una información puramente objetiva, también va a daros una información práctica de cómo poder actuar ante estas situaciones. Otro de los pilares importantes son las reuniones. Como bien ha dicho Leticia, nos reunimos cada mes y en estas reuniones sirven tanto para el diseño de nuevas acciones como para poder hablar y compartir sobre las distintas experiencias que hemos vivido. Es interesante, además de porque nos sirve como desahogo, el poder compartir qué casos de discusiones hemos tenido. Sirve tanto, pues lo he dicho, para desahogarse como para poder pillar nuevas formas de interpelar, pillar nuevas formas de intentar abrir la mente, intentar que la otra persona encuentre una forma nueva, una perspectiva nueva de ver las cosas. Y, bueno, como ya he dicho, en estas reuniones también diseñamos acciones. Durante el último año hemos hecho muchísimas acciones y todas ellas han estado, en mi opinión, muy enfocadas a algo que he comentado cuando mencionaba los estereotipos. Las generalizaciones sin rostro, el que muchas veces las personas que están teniendo las opiniones más contrarias a personas, en este caso, de origen extranjero, son personas que jamás han entrado en contacto con ellas. Entonces, uno de los objetivos que hemos mantenido las acciones o que hemos intentado mantener es el de generar espacios comunes. Generar un espacio en el que, mediante una actividad neutra,
pueda una persona ponerse enfrente de otra y hablar con ellas. Entre todas las que hemos hecho, señalaría dos, que me han parecido las más capitales e importantes. Las bibliotecas humanas y las acciones que hemos realizado en los centros de mayores. Las bibliotecas humanas, para los que no conocen, es una actividad en la que distintas personas que, de origen extranjero, que hayan tenido un proceso para venir aquí o que quieran contar y compartir su experiencia, se ofrecen a sí mismas, a distintas personas que quieran escuchar estas historias, y como si de una biblioteca se tratase, la persona accede a un espacio, elige un relato y escucha directamente a la persona. Seguramente para muchas personas esta fue la primera ocasión que, de primera mano, no sin ser a través de un medio de comunicación, no sin ser la opinión de un tercero, escuchaba directamente a una persona de origen extranjero. También en los centros de mayores intentamos hacer el que compartir ese mismo espacio entre personas que están en estos centros y personas de origen extranjero. Muchos miedos o frenos que ellos podían tener se rompen en ese momento porque identifican, ven directamente a la persona y la identifican como alguien normal. Oh, sorpresa, pero bueno, es necesario. Entre otras muchas cosas que hemos hecho y también de las de mención, que son dignas de mencionar, es las que hemos realizado en centros escolares. Hemos participado en Luis Dorado, el centro de Aranbizcarra, y también durante en el centro cívico de Salburúa, para hablar sobre el tema de los rumores en la educación y demás. Especialmente la de Aranbizcarra fue muy interesante porque en las tres sesiones, si no me equivoco, que realizamos, participaron personas también de origen extranjero, madres de alumnos del centro, que generalmente no se acercan a las asociaciones de padres y madres y que sí decidieron participar en este espacio. Sí me gustaría señalar que en esas reuniones saltó mucho la reflexión de, bueno, pero estas personas no participan en el centro, estas personas no se acercan. Cuando escuchas los motivos por los que estas personas no participan, uno acaba viendo que no es por un rechazo, no es por un no encajan con mi cultura, no, es por razones tan simples como, bueno, yo no me veo en el nivel suficiente de castellano como para poder participar. Bueno, yo no me veo en el nivel educativo suficiente como para poder aportar algo. Ellos mismos tienen estos frenos que si nosotros no les ofrecemos un espacio como este, jamás escucharíamos esas opiniones. Entonces, insisto, en el diseño de acciones, muy importante, generación de espacios comunes. Y nada, por finalizar, bueno, de nuevo muchas gracias por escucharnos y animo a todo el mundo a visitar las distintas webs para que contraste información y que se acerque cualquier día que quiera en las reuniones que realizamos semanalmente y mensualmente, perdón, para participar con nosotros directamente en el grupo y ver de primera mano qué hacemos, cómo funcionan estas discusiones, cómo diseñamos acciones. Cualquier idea es bienvenida y siempre estamos dispuestos a buscar nuevas formas de realizar nuestros objetivos. Muchas gracias.